Comunidad universitaria, muy buenas noches. Bienvenidos sean a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Y como pueden ver, estamos ahora en nuestro set. Ya no estamos en casita, pero bueno, estaremos en una cuestión híbrida de a partir en adelante. Entonces, tengo el honor, el gusto de estar con este gran panel que nos va a hablar de un deporte excepcional. Vamos a hablar el día de hoy de squash. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo los invito a que en el Facebook compartan, le den like, que le digan a sus cuates que estamos acá para hablar de un deporte. Y bueno, si ustedes no saben qué es squash, en un momento más les voy a poner un pequeño video para que se den una idea. Y en lo mientras, pues les presento a nuestro panel. Empiezo con usted, profesora Yolanda. Yolanda Servín Medina es presidenta de la Asociación de Squash de la UNAM desde 1999, ¿no? O sea, ya es un rato. También es contador público egresada de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, por supuesto en nuestra máxima casa de estudios, y durante ese tiempo fue jugadora de squash, ¿verdad? También. Sí, también. Perfecto, pues entonces tiene mucha experiencia, como lo podamos ver en el programa. Ahorita entraremos más en tema. Ella participó en competencias nacionales desde juveniles, en tercera, segunda y primera fuerza, y a la fecha continúa pues de manera recreativa. Es entrenado de squash en el CCET de la UNAM, certificada en la especialidad de squash, entrenadora desde el 2004 y también en Sports World, ¿no? También es entrenadora. Bienvenida, profesora, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, continuamos con el profesor José Luis Méndez Guzmán. Él estudió en la Prepa 9 y en la FES Aragón. ¿Qué carrera estudió, profesor? Ingeniería Mecánica. Ingeniería Mecánica, perfecto. Ha estado activo en el squash por 45 años. Y desde los 14 años ha participado como jugador profesional, pues desde los 10 años. ¿O 10 años participando como jugador? Como a los 14. Y 14, wow. Y 10 años estuvo como jugador profesional, sí. Wow, pues sí, es. Ahorita hablaremos también de esta cuestión de los tiempos, ¿no? Porque el retiro, ¿a qué edad es? Bueno, eso les preguntaré un poquito más adelante. Como jugador participó en el primer torneo panamericano celebrado en Medellín, Colombia, en el 91. Donde obtuvo un quinto lugar en el 92 en el torneo Panam Río de Janeiro en Brasil, donde obtuvo un séptimo lugar en el 93 en Mar del Plata, Argentina. Y bueno, como entrenador participó en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en Canadá en el 99 y también en los Panamericanos 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Ha cursado para una preparación para entrenador en Atlanta, en Río de Janeiro, Londres. Bueno, pues una trayectoria increíble, profesor José, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y bueno, también está con nosotros Luis Antonio Velázquez Díaz González. Profesor, muchas gracias. Él estudió en la Universidad del Valle de México diseño gráfico con especialidad en marketing. Lleva activo en el squash 22 años y bueno, ha participado desde los 16. Su experiencia deportiva, bueno, ha sido jugador de primera fuerza amateur, es jugador de la UNAM juvenil y posteriormente de alto rendimiento hasta el 2011, participación en Olimpiadas Nacionales, entre otras competencias nacionales. Y como entrenador, pues 11 años ejerciendo la enseñanza para la práctica del squash en distintos lugares, incluyendo aquí en la UNAM. Y bueno, también tiene en su haber cursos de entrenador. Entrenador de la Asociación de Squash en la UNAM desde el 2010 hasta la fecha. Profesor Toño, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación. Es un gusto tenerlos aquí, estos expertos que nos van a hablar de esta disciplina. Y bueno, yo aquí tengo la computadora porque les voy a enseñar un pequeño fragmento. Por si ustedes no conocen el squash, pueden darse una idea con esto que vamos a ver en este momento. Que es, esta es una cancha normal, diríamos, ¿no? Profesor, ¿qué estamos viendo aquí? Si nos puede comentar Rosa Yolanda, por ejemplo. Pues es la cancha inglesa, donde están participando dos jugadoras. ¿Es la cancha clásica, podríamos decir? No, es que tiene su historia. Tiene su historia. Realmente los precursores y los desarrolladores del squash es en Inglaterra. Ajá. Y entonces ahí empieza el squash en los años del siglo XVIII. Uh-huh. Y bueno, si te quieres. Sí, no, papá, empecemos por el principio, ¿no? En lo que, bueno, ustedes ya están viendo este video, se dan una idea de la rapidez, de la habilidad que se necesita. Ahorita no lo escuchamos, pero vamos a escuchar un fragmento más adelante para que escuchen este sonido característico del squash. Entonces, sí, justo, comencemos por el principio. Okay. ¿Cómo nace el squash en Inglaterra?
Pues en el siglo XVIII nace en una cárcel de londinense, y los reclutos empiezan a hacer pelotas con sus mismas ropas, las deshilan y las empiezan a mojar y las empiezan a enrollar y hacen una pelota, por eso se van entreteniendo. Posteriormente dicen, bueno, podemos hacer algo más para no nada más jugar y aventar la pelota, y entonces con un remo de canotaje le ponen aditamentos en uno de los extremos para que no se vayan a astillar, y en el otro extremo hacen un orificio y ponen cuerdas, entonces eso es como una raqueta, un tipo de raqueta, y ahí nace más bien el deporte de raqueta. General. En general, o sea, la raqueta, ¿y sabes como por qué? Un tipo raqueta, claro, hechiza, muy rústica. Porque por ejemplo en el tenis se usaba la palma, ¿no? Dicen las jeux de pomme, ¿no? Que era como una palma, tal cual, pero la raqueta como tal. Pues así se fue creando, y ahí más bien nacen los deportes de raqueta, ¿no? Hay badminton, hay lawn tenis, hay tenis, hay squash, diversidad de deportes. Entonces, en las universidades y escuelas británicas llega a tenerse también esta actividad dentro de los alumnos, y empiezan a jugar ya deporte de raqueta con pelota hacia la pared, estarla botando. Okay. Pero se dan cuenta que hay unos sótanos dentro de las universidades, esta universidad que es la Universidad de Harrow, y la usan como cancha, pero también se dan cuenta que cuando esas pelotas se pinchan, se les falta el aire, pues botan menos porque tienen menos presión, ¿no? Claro. Y entonces el juego se hace un poquito, se dificulta un poco más, el llegar es más exigencia, ¿no? de física, y aparte se hace una variedad de tiros con las paredes. De ahí se dan cuenta también que las raquetas las pueden acortar, y para que se haga más fácil el acceso, el movimiento dentro de la cancha, porque es un espacio pequeño con dos jugadores y un deporte muy rápido. Se dice que el nombre de squash viene porque la pelota que botaba en las paredes, al rebotar en paredes y en el suelo, se oía como squash, splash, squash, que uno de sus significados en inglés pues es aplastar. Okay. Y la pelota se aplasta. Entonces, porque es una pelota que después los hindús, ellos son iniciadores en lo que es la vulcanización, uh-huh, que era una colonia inglesa de los pakistaníes, los hindús, perdón. Sí. Y dicen, bueno, juntamos cuatro gajos de caucho, los unimos y hicieron una pelota. Entonces, la pelota, por ejemplo, tenemos una pelota. La tenemos aquí. Aquí, aquí, esta es una pelota. Oh, es pequeñita, pequeñita. Es muy pequeñita, es blanda y pues bota cuando no está caliente esta bola, no tiene mucha fricción durante el movimiento con la raqueta, pues okay, es fría, ¿no? Ajá. Conforme va calentando, pues va subiendo la wow, entonces tiene que calentar como las llantas de Fórmula 1, ¿no? Me acuerdo. Pues que sí. Si están frías no ruedan, ¿no? Tiene que estar caliente. Es parecido con ese caucho, lo que se caliente ya empieza a botar. A botar un poco. Dale. Y bueno, entonces en Londres se empieza a tener auge, en las colonias inglesas se empieza a difundirse, a promoverse en Jamaica, en Australia, en Inglaterra, en Pakistán, se hacen canchas, y en 1864 se hace la primera cancha en Inglaterra, y ellos son los desarrolladores de este deporte y hacen sus reglas, sus normas y el tipo de juego como se iba a jugar. Luego llega a Canadá, y en Canadá les gusta el deporte, hacen canchas, pero luego llegan los americanos y entonces también les gustó el deporte, pero los americanos dicen, ¿saben qué? Me lo quiero llevar yo, pero yo quiero hacer mis reglas, mi cancha y mi pelota. Y entonces, hay una frase que dice un cuate, pero que es de Estados Unidos, que dice, thank you, but I prefer it my way. Así, gracias, pero de mi modo, ¿no? Exactamente. Así son los estadounidenses. Entonces ellos hacen su otro squash, es otro tipo de squash, aunque sea basado en la cancha inglesa, ¿no? ¿Y esto qué años es, profesora, más o menos? Esto es en el año de 1864, okay, en Inglaterra. Wow. Los inicios que te decía de, sí, las cárceles en 1830 aproximadamente. Y ya en el año que será como 1900, uh-huh, va llegando a Canadá, será, uh-huh, más o menos, a Canadá y luego a Estados Unidos. Uh-huh. Luego ya en 1934, luego ya en 1965.
el licenciado Raúl de Villafranca, un mexicano, viaja por negocios y conoce el squash, se da cuenta de cómo es y le gusta y dice, pues yo quiero llevarlo a México. Se lo lleva, habla con la asociación de raqueta de la URRA en Estados Unidos y dice, oye, ¿cómo es este deporte? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Las medidas, etcétera? Y construye una cancha en su casa, en el Pedregal, en su jardín. Pues dijo, aquí tengo un espacio, la construye. Sus hijos empiezan a jugar, su esposa también, y muchos amigos y gente de negocios y todo los lleva a participar en el deporte y en México se da a conocer. Él invita después a... ¿Él era de la UNAM o era...? No, era un agente... ¿Era un empresario? Un empresario, un licenciado que tenía muy buena relación con gente de alto nivel económico. Bien. Y eso pues le daba la posibilidad de hacer su propia cancha, ¿no? Su cancha de squad, ¿no? Y invitando a mucha gente, pues se dan cuenta que pues es agradable el deporte y que pues se va expandiendo. Y va llegando, esa es en 1965, y en 1968 surgen las Olimpiadas y hay un deporte de exhibición que es el frontón. Y ahí invita a los hermanos Sánchez, a Carlos y a Raúl Sánchez, a jugar squash. Les gusta también el deporte y entonces se involucra muchísimo Raúl Sánchez, que es uno de los pioneros en nuestro deporte y se le considera un gran maestro, es el caballero de las canchas del squash. Y también sus sobrinos empiezan a jugar y destaca mucho Mario Sánchez. Y junto con Juan de Villafranca y los gemelos que son Luis y Raúl, hijos de licenciado Raúl de Villafranca. Ahí se unen otros jugadores. No quiero decir muchos nombres porque no quiero omitir y herir susceptibilidades, porque hay tanta gente que ha venido involucrándose en el deporte desde hace tantos años. Pero el resultado de esto es que participan ellos como equipo representativo de México y en universidades y van ganando, ¿no? Les va bien. Y empieza un boom en México en los años 70. En esa época también, hay muchas familias que participan. Es un deporte donde es familiar completamente. Entonces, papá, mamá, hermanos, todos participaban. Pero se hacen unas ligas donde hay torneos de interclubes que se visitan y crece la participación. Pues se hacen infantiles, juveniles, novatos, tercera, segunda, primera fuerza. Y luego se crea un squash aquí en México que se llamó el Palace, famosísimo, donde se albergaron muchísimos y jugaron muchos jugadores de muy buen alto nivel. ¿Dónde estaba el Palace? En Miscuac, no me acuerdo exactamente. ¿Te acuerdas, profesor? Pero es en Miscuac. Pero no me acuerdo en aquel. Era una cerrada. Bueno, a todo esto, todas esas familias, fíjate que llegan los Méndez, que es la familia de José Luis, su hermano también llegó a tener un buen nivel, igual que José Luis, en primera fuerza. O sea, su familia tiene un legado ahí en el escudo. Carlos Montero. No, se me faltan los Montero, los Sánchez, o sea, te digo, hay muchas familias que participan, pero también de tanto entusiasmo que tienen, muchos de ellos empiezan a ser promotores, entrenadores, no nada más como jugadores, sino también empiezan a hacer canchas, empiezan a hacer clubes. Y bueno, tiene un éxito tremendo aquí en México el squash. ¿Qué tal? Se empieza a participar en torneos internacionales, se hacen aquí campeonatos nacionales mexicanos y se empieza a extender también en la República Mexicana. Y hay ciertos lugares específicos donde salen muy buenos jugadores, ¿no? Yo recuerdo mucho San Luis Potosí, por ejemplo. Michoacán también. Uno de ellos es Barragán, que fue de los primeros jugadores. Jalisco. En Jalisco. Ah. Está en Cuautla también. Y se va haciendo popular este deporte, ¿no? Muy déjeme regresar volver un poquito a esta parte de... okay, sale en las cárceles, en Inglaterra, después... llega a América, Canadá, Estados Unidos, y en qué momento se hace institucionalizado, ¿no? En qué momento alguien dice hay que hacer unas reglas para que todos juguemos bajo las mismas reglas, y ahí sabemos que el deporte en sus características pues es deporte hasta que hay un reglamento, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento llegamos a eso? No sé si, profesor. O sea, de que se unificó el squash. Se unificó, exacto, sí, como en los 90. Ok, ok. Yo creo que
que la cuestión fue unificar el squash en uno solo, y en este caso fue la cancha inglés, el aula blanda, que pues en sí se jugaba en más de 100 países, y la bola dura o cancha americana, pues básicamente era Canadá, México, Estados Unidos. Entonces hasta los 90 sí pasó un largo tiempo, ¿no? Y la intención de unificar fue para buscar que el squash entre a Olimpia, que hasta ahorita no lo ha logrado, ¿no? Ese es el problema. Pero sí ha crecido mucho, principalmente en los Estados Unidos, se han hecho muchísimas canchas. Pero son pasos que se dan para que justo se avance. Vimos ese caso también con el Taekwondo, por ejemplo, ¿no? Que no estaba unificado, se tuvo que unificar. Y varios deportes tienen esta historia, ¿no? De lucha constante para poder justo competir pues, en la máxima en el máximo evento deportivo, ¿no? Entonces pues, tienen que ya ponerse de acuerdo, ¿no? Una vez por todas. Perfecto, buenísimo. ¿Y cómo se llama la federación, digamos, de internacional? ¿Tiene algún nombre? La Federación Internacional, la World Squash Federation. World Squash, perfecto. Bueno, entonces regresamos a México. Nos contaba, ahorita estamos viendo unas fotos, que nos decía que es muy familiar, muchos niños lo practican, hablaremos más de eso, pero ¿cómo llega a la UNAM? ¿Cómo llega a nuestra casa de estudios? Pues precisamente en ese boom de los 70 hay tantas familias y entonces esos jugadores que fuimos niños en un momento dado, pues nos gustaba tanto el squash que cuando llegamos al periodo de estudiar en la universidad, pues queríamos representar a nuestra universidad y era la UNAM. Y entonces fuimos a tocar puertas, a preguntar si podemos representar, si había una asociación, un club, algo que pudiera ser, si pudiéramos formar un equipo, ¿no? Y pues no se pudo, hubo algunos torneos que se hicieron, pero bueno, no fructificó hasta que en el año del 1999, pues nos dicen, sí, vayan a formar la asociación de Escuela Normal, nos dan el aval. Y empezamos a trabajar. ¿Quiénes formamos esa asociación? Pues el profesor Francisco Montero, José Luis Méndez, que éramos de las familias que jugábamos de niños, que empezamos a jugar en los 70, finales de los 80. Wow. Y esa ilusión que teníamos, pues la hemos concretado y llegamos a formar la UNAM. De ahí empezamos a trabajar, pues difundiéndola con deportistas universitarios. No nada más que estuvieran inscritos en la universidad o en las facultades de la UNAM o en las FES, sino preparatorianos, la única secundaria que hay todavía también, de escuelas incorporadas. Y así invitamos a muchos niños. Y luego formamos la escuela Bonitas, donde este deporte, como les saben, hay que iniciar desde una edad muy temprana para hacer técnica y pues para tener esa disciplina y esa formación en el deporte. Totalmente, pues es una maravilla. Aquí nos mandan saludos, Gina Osborne, Roque Ñáñez, también está por aquí Arturo Martínez, Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros. Nos dicen que sigue un poquito bajito, ahorita le subimos para que escuchen con todo el poder las voces de nuestros participantes. Y bueno, ahorita seguimos platicando un poquito de la historia y si les parece bien, podemos entrar a la parte de cómo se juega, ¿no? Ya vimos un poquito este video que les mencionaba, pero profesor Toño, cuéntenos cómo se juega el squash. ¿Y gusta? ¿Qué hacemos? Yo pongo un video y sobre eso lo vamos narrando. Sí, claro, adelante. Perfecto, vamos a ver un videito y lo voy a poner en un segundo para que ustedes puedan ver. Esto es en, tengo entendido, donde entrenan, ¿no? Vamos a ver. Aquí, ¿qué estamos viendo, profesor Toño? Bueno, el profesor Méndez les está explicando a estos niños, primeramente, cómo hay que preparar la raqueta. Están practicando el tiro cruzado. El tiro cruzado es cuando la pelota va literalmente de un extremo a otro de la cancha. Bueno, más bien pasando un perfil a otro, ¿sí? Y lo que les está enseñando es cómo medir la pelota, dónde se tienen que parar y posteriormente qué tan rápido tienen que ir calculando la velocidad del recorrido para poder hacer un golpe adecuado. Ese instrumento se le llama timing. La cancha la vamos a dividir imaginariamente en dos mitades. Del lado derecho vamos a pegar el perfil que le llamamos derecha, y del lado izquierdo le van a llamar revés, ¿no? O sea, en este caso para los jugadores diestros, para los
para nosotros, como en casa de un servidor, pues es lo mismo para el revés, ¿no? A ver, les pongo una imagen de la cancha para que podamos ver lo que nos dice y como las partes que hay en la cancha, aquí para que lo puedan ver. Y entonces, hay zonas como, digamos, que no se puede, tocar o que son prohibidas o algo así. Mira, básicamente, como podrás ver, prácticamente la cancha tiene tratada varias líneas. Sí. Cada línea obviamente tiene una particularidad. Por ejemplo, las líneas superiores indican el límite alto de la cancha. Lo que significa que a nivel de reglamento, si la pelota toque cualquiera de esas líneas, es como si la volaras. Okay. Es un punto fuera. Posteriormente, tú podrás ver que hay tres líneas trazadas en la pared frontal, que le llamamos frontis o front wall. Sí. Lo que son, bueno, la línea hasta arriba, como te expliqué, es el límite de la cancha. La línea de medio cumple una particularidad muy específica con relación al servicio, que tiene que ver con los dos cuadros que están en los extremos de ambas, de la misma cancha. Rápidamente, el saque consiste en tres criterios. Primeramente, tú debes tener por lo menos un pie dentro de la caja de servicio, que es el cuadro que te acabo de mencionar. Aquí vemos. Exactamente. Posteriormente, la pelota tiene que pegar arriba de la línea en medio de la pared y abajo de la línea superior. Okay. Para que finalmente llegue al extremo rival. Perfecto. Porque si pega abajo, es una falta. Es falta, okay. Así es. Perfecto. Y finalmente tú podrás observar que hay una barra en la pared frontal que es de color blanco. Esa barra es una lámina que le llamamos chapa. Ajá. Haz de cuenta que es como equivalente a la red de la cancha de tenis. Okay. Que si la pelota pega en esa lámina, justamente es una falta. Y equivale un punto para el rival. Perfecto. Entonces, finalmente, tú podrás también observar que hay dos líneas perpendiculares en el centro de la cancha y en el piso. Estas dos líneas les llamamos T, como la letra. Uh-huh, uh-huh. El objetivo es, como es un cuarto cerrado, en donde prácticamente la pelota puede viajar a cualquier rincón de la cancha, nosotros necesitamos un punto neutral que nos permita justamente la visión general de la misma conforme va transcurriendo la jugada. Entonces, prácticamente los jugadores tienen que jugar o buscar jugar las cuatro esquinas de la cancha, pero conservando la mayor parte del tiempo posible la T. Aquí es una lucha por la T, literal. Perfecto. ¿Y la pueden ir invadiendo, la pueden ir ganando o cada quien tiene que estar en la suya? No, lo que pasa es que más bien, así como en cualquier deporte de raqueta, cada quien tiene su propio turno de golpe. Claro. Pero la idea es mandar al rival lo más lejos posible de la T. Para que de esta forma, pues, mientras más distancia corre el rival, de esta manera tú lo forzas y acaparas más el centro. Okay. ¿Y en la pared lateral ahí no se puede pegar? Sí, de hecho hay tiros específicos para eso. Hay un tiro en especial que le llamamos post, B-O-A-S-T. Coloquialmente le llamamos el tiro de dos o tres paredes. Okay. Cada igual, como cualquier otro tiro, tiene una particularidad muy, muy específica. Por ejemplo, el tres paredes lo utilizas mucho para defenderte, ¿no? Cuando estás muy, muy acorralado o te está presionando a mucha velocidad, bueno, te puedes defender con ese tiro. Okay. Y el tiro de dos paredes es más para sorprender, es atacar, porque es un tiro de media velocidad. Entonces, haz de cuenta que tú estás jugando un juego muy explosivo y en una de esas sorprendes con ese disparo. Entonces, obviamente, como tu rival aparentemente no sabe qué es lo que vas a hacer tú, pues es como una forma de quebrarlo. Vale. Y veo que hay muchas variaciones entonces, ¿no? Hay mucha técnica, mucha estrategia. Sí, claro. Vamos a ver un pequeño videito de otro partido. Esto me llamó la atención porque tiene, bueno, no sé qué tan novedoso sea, pero las paredes de cristal, ¿no? ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? Bueno, estas canchas se utilizan ya de exhibición y a nivel profesional, aunque también para tener más espectadores, principalmente. Claro. Pero en el profesionalismo se usa mucho. Aprovechar el espacio, ¿no? Que hay como a los lados. Sí, en todas las paredes puede haber espectadores. Y sobre todo, ¿sabes qué? También para que se pueda televisar. Ah, porque eso es un punto importante para poderlo aceptar para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y para que haya difusión y para que haya gente que se interese, promotores y poderlo llevar a. Son canchas hasta portátiles. Wow. Ha habido ocasiones donde las ponen en las pirámides de Egipto.
¿Qué tal? En la escuela. Para que haya, entonces, si vemos que justo el deporte cumple, como hemos aprendido en estos programas, las reglas, la competitividad, lo físico, pero también esta cuestión de espectacularidad, ¿no? Sí, sí. Y que sea mercantilizable hasta cierto punto, porque si no, no, claro, no se puede, sí, pues no se puede practicar, ¿no? Entonces, qué interesante. Y también ahí se ha adecuado no nada más lo de la cancha de cristal, sino la pelota. La pelota negra no se vería, entonces han puesto la pelota de color, ¿no? Así es. Un color fuerte, claro. Igual que las líneas se ponen un color fluorescente para que de esa forma pues sea más visible, sí, y más que bien. Las paredes laterales y frontales no te distraiga el público, tienen como una película, ¿no? Para que nada más esté de color. Sí, es un material microperforado. Solo se vea afuera, adentro. Hazte cosa, mira, el hecho, o sea, de fuera, adentro, de afuera hacia adentro, sí, exacto. Exacto, el hecho de cuando tú estás adentro, o sea, de todas maneras sí puedes percibir lo que pasa afuera más, digamos, no te distrae, porque el mismo color de la película te ayuda a mantener tu vista en el juego. Y la luz interna también, eso es también lo que hace que permite que no se vea de adentro hacia afuera. ¿Qué tal? O sea, hay toda una tecnología aplicada en casa de esto, ¿no? Una evolución realmente a la cancha para que sea atractivo y que no sea distractor el público, para que el jugador pueda concentrarse, porque es un deporte de mucha concentración. Sí, porque es rapidísimo. Bueno, sí, es mucha exigencia física. Se distrae un segundo y me imagino que pierde. Inclusive hay cosas que ya las tienes tan practicadas que salen automáticas, ¿no? Entonces, más bien lo que tú tendrías que pensar es, bueno, ¿cómo voy a yo mover a mi rival para que este corra, pero yo también mantenga la ventaja de acaparar lo que comienza a hacer bajo el centro, y de esa manera hacer un juego más efectivo acorde a mis posibilidades? Vamos a ver otro videito del... Aquí está el profesor José. ¿Y qué estamos viendo aquí? Le está enseñando cómo agarrar la raqueta, ¿no? Sí, básicamente están practicando el golpe de revés. Como podrás observar, el profesor Méndez le está enseñando de mano propia desde cómo sostener la raqueta, posteriormente el parado, porque todo tiene una particularidad, cada parte de tu cuerpo tiene un rol especial. Entonces, por ejemplo, los pies tienes que traer, date cuenta, un parado diagonal, porque tú lo que necesitas es soporte. Acto seguido, cuando tú preparas, la preparación va de arriba, te va un poquito para acá, para que entonces haz de cuenta, así como lo están ahorita ilustrando, es preparación, golpeo, terminación. Entonces aquí lo que les están enseñando es, además de hacer ejecutar el golpe correctamente, es a coordinar adecuadamente todo el cuerpo para ejecutar los últimos movimientos. ¿Qué tal? Y todo tiene una, pues no sé, yo les diría hasta un arte, una gracia, ¿no? Para hacer ese movimiento. Ándale. Es una técnica. Esa técnica solo se puede aprender con la repetición, me imagino. Lo que llama mucho la atención es que se ve tan fácil. Y dices, bueno, ay, pues cualquiera lo puede hacer. Claro, pero ya tienes talento, ok, sé que le tengo que pegar, pero ¿cómo lo hago? Y luego la velocidad, la que va. Claro, yo creo que más de uno hemos pensado eso cuando vamos a hacer un deporte. Ah, eso es bien fácil. Hay una cosa interesante del squash. Aun cuando la gente no sepa jugar, es fácil de jugar porque la misma esencia de la cancha lo permite. Tú le puedes pegar a la bola igual y no va donde tú quieres, pero las paredes ayudan, claro, a que cumpla su función. Claro. Ya en el momento en que quieres jugarlo bien, sí ya requieres de la técnica. Pero en el inicio te puedes divertir sin tener la técnica. Ok, y sin preocuparse tanto por eso, sí, porque le ayudan a de cómo te desplaces o de qué sirve la técnica. Sí. Perfecto, pues ahí está la invitación para que no tengan miedo, no digan, ay, no sé la técnica, no sé agarrar una escoba, pero sí pueden, y pueden empezar poco a poco y divertirse, ¿no? Y ya en ese divertimiento pues pueden nacer el amor, ¿no? Si le puedes. Saludamos a Mariano Chavarría, que dice saludos a José Luis Méndez, mire ahí Noemí Vidal, saludos a la maestra Yolanda Servín y a su hermano Arthur y Noemí desde Mérida, Yucatán, que dicen que es precioso, yo nunca he ido, voy a ir. Martín Peña, saludos, excelente plática. Angélica Díaz González, excelentes profesionistas del deporte, felicidades. ¿Quién más? Les agradecemos mucho sus comentarios, dejen sus preguntas, sus inquietudes, aprovechen a nuestro panel, ahora que lo tenemos aquí, para que puedan responder todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a ver un videito más de la técnica, porque esta es la parte que también nos gusta ver,
porque de aquí sale pues la esencia, ¿no?, del deporte. ¿Aquí qué estamos viendo? Lo mismo que te explicaba hace ratito, la forma en cómo preparar la raqueta. De hecho, si tú recuerdas, te expliqué que la cancha imaginariamente la dividíamos en dos mitades. En este caso están viendo el golpe natural del lado derecho. Como okay. podrás observar, el estudiante es diestro. Entonces, es lo mismo, pero al revés, es decir... Como si fuera con la palma abierta. Exactamente, haz de cuenta. La preparación empieza a la altura del codo, a la altura del hombro, para que después, posteriormente, en el golpe, sea la raqueta estando plana y al final la preparación. En otras palabras, es el uso motriz completo, pero también es importante ensayarlo por partes, sobre todo como cuando un niño va empezando, bueno, en realidad cualquier persona. Una de las cosas que más hay que trabajar es justamente el tema de coordinación, ¿no? Porque muchas veces... pues los niños se sienten, cuando ya tienen una raqueta, se sienten Jedi, ¿no? Y están así. Entonces, pero bueno, también obviamente como no saben usar adecuadamente en este caso la raqueta, pues también propensa a una lesión, o conforme vayan creciendo, pues que tengan ciertas mañas que más difícilmente conforme van creciendo, pues se les puede ir corrigiendo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que les está enseñando el profesor Méndez es el ABC, ¿no? El ABC de squash. Es fascinante. Y esto que nos comentaba profesora Yolanda, ¿por qué es importante que empiecen desde niños, ¿no? Porque a ustedes les tocó, por lo que me comentan, desde chiquitos, practicar el deporte. ¿Y qué pasa cuando uno lo empieza, al igual más grande, por recreación? ¿Por qué es importante que sea desde niños? Bueno, primero porque vas educando mediante el deporte, le vas inculcando valores, le vas inculcando una disciplina. Y sobre todo que le enseñas una buena técnica, como decía el profesor Antonio, ¿no? Es cómo golpear, no perder de vista la pelota, situarte en la cancha, empezar a familiarizarte con lo que es un deporte formal, que también debe tener un cierto respeto hacia el entrenador, hacia sus compañeros, hacia entrar a torneos, porque entrar a torneos, todo el mundo quiere entrar, pero no es fácil. Claro. Dominar el nervio, el papá que siempre, pues siempre creas que ganen los niños, claro, ¿no? Y mi hijo es el mejor. Y entonces también es educar un poco al papá y a la mamá y centrarlos de que esto es un deporte que jugando aprendo, claro, me divierto. Claro. Y esa es una manera de que nosotros los vamos, pues se van enganchando con el deporte. Nosotros en nuestra época no tuvimos maestros, no había una escuela de entrenadores, sino era la gente que sabía más. Pues nos íbamos a ver a las canchas cómo jugaban los campeones y qué tiros se efectuaba para nosotros después ir a entrenar solos. Y luego entre jóvenes pues nos reuníamos y empezábamos a jugar. Afortunadamente ha crecido mucho lo que es la formación. Por ejemplo, el profesor Francisco Montero ha sido pionero en lo que ha sido la impartición de, y él ha sido hacedor de los libros del CICET. ¿No? Que la Secretaría de Educación Pública empezó a promocionar para hacer específico la técnica y la estrategia de cada deporte, qué condiciones se necesitaba, etc. Y así ya el manual. Y ya hay un manual hecho donde también ha participado el profesor José Luis y otros especialistas. Y esto pues ha ayudado muchísimo a que nosotros como entrenadores pues ya te vas preparando. La universidad tiene su escuela, ¿no? Que también tiene estos estudios continuos de entrenadores deportivos y pues te da la metodología de entrenamiento, ya tomas nutrición, pedagogía, psicología, muchas armas para poder la pedagogía de la enseñanza. Entonces todo esto ha ayudado mucho a que también la formación del niño pues sea mucho más efectiva. Y también en el año de 1998 nacen las Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Y bueno, este es otro boom para todos los deportes porque es la detección de talentos. Claro. Y entonces ya he formalizado con las asociaciones, pues entrenadores, delegados, se hace un equipo más, más formal y a los niños pues se sienten muy importantes donde empiezan a representar a su asociación o a su estado. En este caso, la UNAM pues se les enseñan esos valores, esa dignidad, esa lealtad, que tienes una imagen que respetar y la bandera, tu himno, ¿no? Un escudo, el por qué luchar, el por qué trabajar. Y bueno,
Toño es una prueba fehaciente, igual que su hermano, pero Toño los representó, estuvo en el equipo con nosotros y pues está tan metido y le gusta tanto que a pesar de su carrera se sigue involucrando, se sigue preparando como entrenador y ahora nos ayuda como entrenador, y eso es pues una parte muy satisfactoria de parte de nosotros como grupo, porque no nada más los muchachos van a hacer deporte, sino también estudian, ejercen su carrera y son hombres de bien, ¿no? Y, claro. Y mujeres de exitosas. Hemos tenido de todo. No quiero también decir nombre de tantas campeonas y tantos campeones que tenemos para no herir sus sensibilidades, pero por 20 años, ¿tú te imaginas cuántos niños han llegado a nuestras manos? José Luis es un hacedor de jóvenes, de niños, para ser los campeones. Tiene grandes campeones también. Y en el squash donde trabajamos, que es el squashing, que es la casa para nosotros de la UNAM, donde se dan las clases, se dan las clínicas, se han hecho torneos, pues es la casa donde se juega el mejor squash. Hasta ¿qué tal? Entonces, bueno, de una vez, para que no se nos vaya, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿En Facebook? ¿Cómo está su página? Para que los puedan buscar y pedirles informes. Claro, mira, nosotros estamos en redes sociales, nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Sí. Prácticamente nos encuentras como Asociación de Squash de la UNAM. Y sí, cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes, preguntas, inquietudes, todo lo que necesiten, ahí está. Una maravilla. Les comento lo que nos dice nuestro público. Marco Antonio Juárez nos dice: la UNAM no puede tener mejor maestro de squash que José Luis Méndez. A esa flor que le echaron. Alejandra Fernández Bravo, excelente explicación, saludos. Octavio Montero, saludos a José Luis Méndez y a todo el equipo de squash, la UNAM. Y bueno, pues ahí nos siguen comentando. Muchas gracias por vernos, por estar aquí. Y bueno, entramos a la recta final de este programa. Les dije que se nos iba a ir así rapidísimo, sí, como agua. Y bueno, mientras yo les pongo las fotos y los videos, me gustaría preguntarles algo que siempre les pregunto a nuestros invitados en Juegos y Deportes del Mundo, que es bien importante. ¿En qué les ha cambiado la vida el squash, este deporte, después de tantos años, después de tanta dedicación? ¿Cómo nos ha impactado? Si gusta, profe Toño, que nos cuente un poco su historia. Usted empezó en la extensión de la UNAM, ¿no? Y ahora está acá con nosotros toda. Y se me hace que se hizo entrenador para seguir el teléfono y para no ser él jamás, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que personalmente hablando es una lección de vida impresionante. Porque, bueno, ahora que ya estoy de este lado, es interesante ver lo que tú fuiste adquiriendo a lo largo de tu experiencia de vida, que eres capaz de transmitirlo, ¿no? Es algo que les aprendí mucho tanto a José Luis y a Yolanda, digo, no porque estén aquí presentes, pero la verdad es que han sido inspiración no nada más para un servidor, sino para mucha gente. Entonces, yo creo que como una misión personal me parece algo importantísimo seguir con esa línea, porque al final de cuentas es lo que necesita nuestro país, ¿no? Gente de valores, gente de bien. Y sobre todo porque nosotros creemos que por medio del deporte podemos marcar esa diferencia que tanto nos hace falta. Y qué mejor que representando con una la máxima casa de estudios. Yo creo que lo que es tanto la educación como la parte deportiva son la columna vertebral en la formación de cualquier ser humano. Totalmente. En su caso, profesor José Luis, pues me he dedicado a todo lo que se puede dedicar toda la vida al squash, y he cumplido así con las etapas de jugador, de entrenador, bueno, también viajas mucho, claro. En la medida, digo, que las competencias son desde locales, aquí hablamos de la Ciudad de México, nacionales, internacionales, y bueno, es un complemento, ¿no? De esta parte de conocer otras partes del mundo del deporte. Pero me ha apasionado el squash toda la vida, ¿no? Y otra cosa que me gusta es la enseñanza con los niños. Creo que hemos visto en las fotos muchos niños. Pues es en ahí, digo, en aparte de con la UNAM y el mismo club, pues siempre hemos sido un semillero, ¿no? Un semillero. Y la idea es que siempre haya niños, jóvenes, para que esto no se muera. Totalmente. Sí, exacto, ahí está el futuro, ¿no? Ahí está el futuro del deporte, aquí vemos las notas también.
cómo ha habido presencia. La UNAM ha sido, ¿ustedes creen que ha sido, desde que se formó la asociación, una, aparte de un semillero, pues, una parte indispensable en el squash nacional? ¿Cuál es el papel de la UNAM? Pues yo creo que fuimos ejemplo, y de eso nos sentimos muy orgullosos, porque nuestra primera participación en la Olimpiada, pues con recursos propios empezamos a llevar, pues alquilando un camión y ayudándonos a poner mantas, a que el uniforme que nos daba la universidad, pues le transmitiéramos a los muchachos y a los papás que era un orgullo representarlo y que nos mantuviéramos siempre como un equipo, y lo manejábamos de mucha unión, como si fuéramos una gran familia dentro de la representación y del evento, de comer juntos, de entrenar, tener una disciplina estricta, que bueno, eso a veces a los chavos no les gusta, pero bueno, era una responsabilidad de parte de nosotros para llevar a niños y a jóvenes, pues, menores de edad, porque realmente es hasta los 18 años. Y teníamos un compromiso con los papás, que depositaban toda la confianza en nosotros, y a la vez con la universidad, porque teníamos que poner muy en alto el nombre de la universidad. Y pues era un objetivo o un ideal realizado que nosotros no lo pudimos hacer como jugadores, pero sí lo transmitíamos a otros, y que orgullosamente poníamos muy en alto el nombre de la universidad, no nada más por ganar, sino por un juego limpio, una buena conducta, un buen desarrollo con reglas, aceptando las reglas y siempre con la cabeza en alto, no pierdas o ganes, pero hiciste el mejor esfuerzo y saliste adelante, y salimos orgullosos de lo que hacemos y a volver a empezar otro ciclo para entregar. Entonces, orgullosamente UNAM, lo decimos de corazón, y pues ¿qué nos ha dejado? Dentro de una familia de grandes amigos, de jóvenes, de niños, hoy en día seguimos unidos por medio del deporte. Con Paco Montero, un gran amigo, su familia igual, ¿no? Su hermano Miguel, sus sobrinos, que también fueron grandes jugadores, con los Méndez, con su papá, que fue un gran promotor, el señor Edmundo, en las ligas del circuito mexiquense, que lo fundó, sus hermanos, que uno de sus hermanos, el campeón de bola dura, que es parte de nuestra asociación, que es Marcos Méndez, es un gran entrenador, pero lo mejor de todo es que su hijo, Luis, también es de nosotros, de la UNAM, y es un, tiene un gran futuro. Y el entrenador, ¿sabes quién es, verdad? Pues el mismo. Bueno, claro, pero para que veas, o sea, todo es un hacer para dar y para crecer, y es, por eso te digo, realmente es un orgullo y una satisfacción enorme el estar con tus amigos, y por ejemplo con Toño, el que sea, fue alumno, pero a la vez ahora es nuestro compañero, nuestro amigo, y que todos esos alumnos que han pasado, y han jugadores y deportistas que han pasado por nuestra asociación, pues somos parte de vida y con gran cariño nos recordamos a todos. Una gran familia, ¿no? Porque el deporte siempre es una gran familia, y como veíamos en las fotos, pues, se puede apreciar esa fraternidad, ese, al igual, no están ahí, no son las fotos en la cancha, son las fotos antes, después, sonriendo, en la comida, qué sé yo, ¿no? Pues, estos son los momentos que al igual y más se aprecian, ¿no? En el deporte. Y bueno, para que ustedes, comunidad universitaria, también los puedan experimentar, los puedan vivir, acérquense a practicar squash, o a practicar el deporte que ustedes quieran, el que sea, les va a dar esta experiencia. Si les gusta viajar, si les gusta, qué sé yo, el deporte tiene como para todo, ¿no? Si les gusta la carrera que sea, pueden investigar lo que sea. Ya hablamos de tecnología, hablamos de uniformes, hablamos muchísimas cosas. Y bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos han visto en este programa el día de hoy. Les leo rápidamente los comentarios. Koala Ortiz, los mejores profesores, saludos. Rogelio Hernández, excelentes profesores. Saludos a los tres. Miguel Gutiérrez, muchas gracias a la UNAM por su apoyo al squash y felicidades al excelente equipo de profesores. También Angélica dice, honor a quien honor merece, gracias José Luis y Yolanda, nuestra admiración y agradecimiento por tanto. Marco Antonio también nos saluda, muchas gracias a todos por vernos, y bueno, pues les agradezco mucho, profesores. Gracias, 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 gracias a ti. Que agradecerles por este espacio. Nos han inspirado. Sí, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos los que nos han visto el día de hoy, recordarles que se siguen cuidando, que se pongan la vacuna, que pues ahí vamos saliendo, y poco a poco vamos a poder ya regresar totalmente a practicar el deporte que más nos guste. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Creo que ni me presenté, yo soy Neftalí Zamora, reportero de la LGDU, y nos vemos la siguiente semana en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Muy
buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Listo. Ay, qué bonito que buenas noches.